colombianos, hoy es 25 de marzo de 2020. El año pasado, en 2019, el Fondo Nacional del Ahorro fue la segunda entidad que más desembolsó créditos de vivienda para vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario en todo el territorio nacional. En efecto, hoy son más de 2.300.000 los colombianos, que más que nuestros clientes son nuestros afiliados, son nuestra razón de ser. 3 de cada 4 clientes del Fondo Nacional del Ahorro son estrato 1 y estrato 2. Nosotros somos el fondo de la gente, somos el banco público, somos el banco de los más necesitados en este país y por eso queremos dar ejemplo. Y en esta coyuntura extraordinaria, en esta coyuntura excepcional, en esta amenaza por el coronavirus, entendemos que una porción importante de nuestros afiliados tienen amenazas sobre la recurrencia de su ingreso, tienen dudas sobre su capacidad para seguir honrando las obligaciones y entre esas obligaciones tal vez la que más los inquieta es la obligación hipotecaria, la que les permite proteger el más importante de los activos de las familias colombianas, que es su vivienda. Por eso hoy, por instrucción del presidente Iván Duque, queremos darles una maravillosa noticia, queremos hacer un anuncio que nos va a ayudar a aliviar la caja, ayudar a aliviar la presión financiera de todas estas familias. Por eso me acompaña la doctora Cristina Londoño Juan, la presidenta del Fondo Nacional del Ahorro. Doctora Cristina. Muchas gracias, ministro. Bueno, colombianos, como ya vieron al ministro, tenemos unas noticias espectaculares que contarles para todos estos colombianos que en este momento del coronavirus se encuentran unos trabajando en casa y otros se han quedado sin empleo. Para los que están trabajando en casa, los invitamos a que sigan pagando, que nos acompañen con su puntualidad, que con sus recursos podemos auxiliar a todos aquellos colombianos que se han quedado sin empleo, que les han dado una licencia no remunerada y, en algunos casos, los colombianos que no tienen una mora mayor a 30 días al corte del 29 de febrero. La medida incluye que no vamos a cambiar las condiciones del crédito, no se van a dañar su scoring de crédito, quiere decir que no van a quedar reportados como refinanciados, pueden venir a pedir un periodo de gracia que oscila entre el mes de periodo de gracia hasta los 6 meses. Y vuelvo y lo digo, esta medida es la que más le gusta al ministro, que podamos llegar hasta 6 meses para acompañar a todos los colombianos que lo necesitan. Entonces, los esperamos por todos los canales electrónicos, por el fondo en línea, por el call center, los esperamos por el app de nosotros y en los peores escenarios se pueden acercar con todas las medidas que tenemos tomadas para los protocolos de salud, donde no se deben acercar a más de 1 metro de distancia unos a otros en la fila. Entran como si fuera un pico y placa, los días pares entran los de cédula terminada en par y los días impares entran los de cédula terminada en impar. Atendemos solo por grupos, dependiendo para que no haya más personas de las que ha determinado el gobierno nacional que deben haber en un recinto cerrado. Entonces, por ejemplo, en una oficina grande donde tenemos 25 personas atendiendo, máximo pueden entrar 25. Entonces, los esperamos a todos para poder estudiar la posibilidad de cuál es la necesidad suya para ver cuál es la solución que más le acomoda. Los esperamos a todos. Muchas gracias. Les recordamos, somos el fondo de la gente, el Fondo Nacional del Ahorro. Somos el fondo de la gente, somos el gobierno de los colombianos, estamos de tu lado, estamos en tus zapatos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. La vivienda y el agua son de todos. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.